noches, bienvenidas, bienvenido una vez más a este mi canal Vida, Estilo y Algo Más. Aquí hablamos de todo un poco, de todo lo positivo, inspirativo que te pueda ayudar a ti de alguna manera. Así que este canal es para ti, mujer, para ti, caballero, que quieres emprender a hacer un negocio, que quieres inspirarte. Bueno, aquí van a encontrar muchos videos interesantes y hoy día les voy a hablar acerca de Postmark. No lo puedo pronunciar muy bien, pero bueno, hago el intento. El inglés no es lo fuerte para mí, pero siempre les digo, es mejor hacerlo que no hacerlo. Así que hoy día les traigo un video que les va a ayudar con las campañas de Postmark. Se dirán, ¿qué es eso? Bueno, las personas que no saben y que de repente no tienen trabajo o quieren tener como ingresos ganando desde su hogar, es una app que funciona aquí en los Estados Unidos y en Canadá. Así que si desean saber más de esto, me comentan abajo, soy nueva aquí, quiero aprender a generar ingresos, enséñame qué puedo hacer y yo te doy una pequeña guía, ¿ok? Así que bueno, este video les voy a enseñar cómo hacer las campañas para Instagram. Por cierto, ya llevo $200 en campañas y son sumamente fáciles y lo mejor que es dinero de alguna manera que tú puedes como reinvertir. No sé si está correcta la palabra, pero es lo que hacemos yo con mi esposo. Bueno, yo compro más cositas para mí y mi esposo compra más cosas para revender. Te dan dinero en crédito con las campañas. Pues muy simple, tú vas a Postmark, mira más o menos lo que te conviene para comprar y lo puedes revender a un mejor precio. Entonces, bueno, no les voy a quitar más el tiempo y vamos a enseñarle el video que sé que les va a ayudar. Y si no te has suscrito, por favor, te invito a suscribirte, a tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hay video nuevo en el canal. Y también comenta qué video te gustaría ver, aparte de todos los videos que hacemos por aquí. Y bueno, les voy a dejar con el video porque sé que están muy ansiosas y muy ansiosos. Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a trabajar desde mi computadora, ¿ok? Ustedes saben que en el teléfono se trabaja diferente, pero da lo mismo porque son las mismas explicaciones que voy a dar cómo tú puedes hacer para hacer las campañas en Instagram. Esta es el app. Esta app, para las personas que son nuevas aquí y quieren emprender un negocio, es una app que te ayuda a colocar tu ropa. Por cierto, no necesariamente nueva, puede ser ropa que no te quede, que esté en buen estado. Les toma fotos bonitas y la colocas a vender aquí. Para darte una idea, más o menos, cuando tú vendes algo, te va a salir todo lo que dice en rojo sol. ¿Sí ven? Ok, todo esto he vendido, pero bueno. Ya les expliqué al principio, si no saben, déjenme saber y yo les enviaré una guía completamente gratuita a su correo, para que de esa manera se puedan orientar un poquito, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hacer las campañas. Yo estoy aquí en mi página. Lo que voy a hacer, que voy a abrir otra página acá al costado de mi Instagram. Para más o menos con mi Instagram, las campañas que yo he hecho, más o menos ayudarlas y ayudarlos. Ok, vamos a buscar mi página de negocio. Por aquí está. Ya. Si se dan cuenta, estas son tres campañas que he hecho. Cada campaña es diferente. Las que estoy haciendo ahora mismo es para Instagram. Ok, me voy a ir aquí y voy a buscar mis campañas. Ok, miren, para que vean que no estoy mintiendo, yo he hecho 200 en campaña y tengo $10 pendiente. Ok, voy a enseñarles las campañas completas que he hecho. En este caso, bueno, ya estas son todas las campañas que he hecho. Todavía no me llega una nueva hasta que no me depositen los $10 anterior de crédito. Les voy a enseñar una que he hecho para Instagram para de esa manera poder guiarme. A ver,
Ok, aquí está. Esta es la de Instagram. A mí me gusta hacer esta porque como ya la he hecho anteriormente, pues mucho más fácil. Dice post package, ¿verdad? Ok, ustedes se van aquí. Aquí le vais a explicar en inglés todo lo que tienen que hacer. No es necesariamente tener miles de followers, ¿ok? Aquí dice después de tener nada a 20,000 y más. Entonces aquí ellos te recomiendan cómo tú tienes que colocar el post. Pero para las personas que no saben muy bien el inglés y que de pronto están confundidas con ello, aquí la aplicación le dan un ejemplo. Ustedes van a cliquear aquí donde dice click here, ¿ok? Bueno, aquí ellos te dan un ejemplo, vamos a cliquear y lo que van a hacer es lo siguiente. Como ya escogieron esa campaña, aquí a la izquierda está todo lo que tienes que colocar en tu post. Tienes que colocar una foto muy bonita con paquetes, la que tú desees. Tienes que colocar qué campaña es, muy importante colocar el hashtag. Si tú te olvidas de alguno de ellos, no te van a dar el crédito y te hacen esperar mucho tiempo. Después, también puedes colocar este hashtag que te pone aquí y el hashtag que te pone aquí abajo también. Muy importante, esto que dice aquí, Custom Trade Link in Bio, algo así. Bueno, eso te lo voy a enseñar. Vamos a regresar para atrás. Vamos a regresar. Es este. Tú simplemente lo copias. Lo copias. Y lo colocas aquí en tu Instagram. Aquí en la biografía. Lo colocas aquí. Una vez que lo colocas en Instagram, tienes que etiquetar también, muy importante, me iba olvidando, a Postmark, ¿ok? Tienes que etiquetar. Entonces, con este ejemplo tú te vas a guiar, tú puedes copiar exactamente todo igual. Lo único que va a cambiar solamente es el link que ellos te dan, que es el que coloca aquí arriba. Y otra cosa, muy importante, que tu Instagram no lo tienes que tener privado, sino público. Ok, ya una vez que hiciste todos estos pasos, que colocaste el link que te dio a ti, tú simplemente, una vez que ya hiciste tu post, vas a darle clic aquí y te van a salir estos tres puntitos. Aquí dice copiar enlace, lo copias y lo pegas en la parte de aquí abajo. ¿Para qué es eso? Porque ellos tienen que seguirte para ver si en verdad hiciste todo lo que ellos te pidieron que tú hicieras. Le voy a dar clic y va a aparecer mi post. ¿Vieron? Entonces aquí aparece los hashtags, como les decía, muy importante. Miren, son 1, 2 y 3. Y también les invito a que coloquen su código para de esa manera también puedan ganar un crédito. Ya saben, si otra persona se une a esta aplicación, la persona al momento de comprar le descuentan a ella o a él $10 y a ti también te dan $10 de crédito. Entonces cuando hagan una publicación también coloquen su código. Un tip que les puedo garantizar que funciona porque a mí me ha funcionado. Otra de las campañas que he hecho son estas de aquí que aparecen aquí. Bueno, estas imágenes de aquí la aplicación mismo se las otorga. ¿Cómo se las otorga? Bueno, les voy a enseñar. Vamos a buscar la que yo hice. A ver, campaña completa. Bueno, ya les enseñé esta de aquí de post, que colocan una foto con sus paquetes. Voy a hacer esta de aquí de home, que ya por cierto la hice. Y bueno, ya les dije que aquí le dan el ejemplo de cómo hacerlas. Y en la parte de aquí arriba, ustedes le dan clic y les va a salir las imágenes. Ustedes pueden usar esta o pueden usar esta, cualquiera de los dos. Simplemente le dan clic aquí, la descargan y bueno, ya las tengo descargada por aquí. Y es lo mismo que hicimos con esta. La colocan aquí, colocan todo con el ejemplo que le dieron.
Este de aquí es diferente a la otra, muy importante, ¿ok? Entonces colocan todo y hacen el mismo procedimiento. El link lo colocan en la parte de arriba. Para que no se complique en la vida, les voy a mostrar. Aquí está el ejemplo. Lo que ustedes deben colocar. Miren, todo esto con los hashtags. Para que estén seguras, miren en el lado izquierdo todo lo que tienen que colocar. Entonces, bueno, estas son dos de las campañas que he hecho para Passmark, que son los paquetes y la de Home. Pero bueno, una vez que ustedes ya hagan la campaña, ustedes se van a ir a su correo. Se van a ir a su correo. Bueno, yo lo tengo, creo, por acá. Listo. Y aquí le va a salir esto. Bueno, aquí ya me algo que vendí. Aquí les va a salir un correo donde dice gracias por la campaña que hiciste. Pero algo también muy importante, no se confíen con este correo. Porque este correo les llega cuando está completo. Pero después, si está algo mal que te olvidaste, como un ejemplo de colocar el hashtag tal o te olvidaste de etiquetar a Postmark, pues ellos mismos te notifican que te hace falta eso. Entonces, yo les aconsejo que una vez que hagan la campaña, revisen su correo en la tarde o al día siguiente para estar segura. Cuando ya les depositan, le va a salir algo así. A ver, vamos a ver. Chin, chin, chin. Me gusta cuando dice chin, 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 chin. Acá está. Va a salir este. Este que dice así, chan chin, estoy hablando chino, y dice todo esto, que ya le depositaron, y bueno, ya una vez que ya le depositan otra campaña y otra campaña, y así ustedes pueden tener su dinerito seguro. Yo con las campañas he comprado muchas cosas, ya he comprado 3 cosas, entonces estoy feliz. Miren, aquí dice que completé 21 y que tengo una pendiente. Así que espero que les haya ayudado este súper, súper video. Ya les hice las campañas, cómo poder hacerlas en Facebook. Y ahora les muestro cómo hacerlas en Instagram. Espero que les haya ayudado muchísimo. Y bueno, gracias por su tiempo, por su paciencia. Sobre todo por su cariño y por su buena vibra. Pero estaré haciendo videos muy valiosos, muy informativos, que sé que les va a ayudar de alguna manera. Y bueno, me voy a despedir y las personas que han hecho sus preguntas sobre las boutiques, pues no se desesperen, les vamos a tener un videito hablando acerca de ello. Besos, que Dios las bendiga, que Dios los bendiga. Y ya sabe, alcanzar sueños, soñar en grande, que nada te limite. Tú puedes.